cuentos de la calle Broca. Ven a ver. Donde hay mucho misterio, cosas raras encontrarás. Conoce. Y si los reyes se casan, los diablos al paraíso van. Broca es. Dentro de la sopera, hay sirenas que se lavan los pies. Ven a ver. En el armario una hechicera y un vampiro bajo el tapiz. Ven a ver. No hay que repetir. Conoce. No hay que repetir. Broca es. Si tú vas, no podrás partir. No, no hay que repetir. No sé. No hay que repetir. Broca es. No hay que repetir. No, no hay que repetir. No sé. No hay que repetir. Broca es. No hay que repetir. Hoy les ofrecemos el par de zapatos. La pequeña es menos cara, pero en cambio dos pequeñas son más caras que una grande. Y de hecho, una grande es más económica que dos pequeñas. Así es, ya comprende usted. Entonces, ¿cuál quiere? Estoy indeciso. Déjeme ver, voy a pensarlo. ¡Ay, es que los hay, los hay! Quisiera estrangularlos. No se imagina usted, señor Pierre, lo que tiene que aguantar uno en este negocio. Eso me recuerda a un cuento. ¿Nos lo cuenta? Oh, sí, cuéntenos un cuento, señor Pierre. Eso me calmará. ¿Es un cuento de botellas? No, es un cuento de zapatos. Y comienza cerca de aquí, en una tienda de la calle Broca. No me decido. Los rojos son más elegantes, más de vestir. Sí, pero por otro lado, para el diario... Oh, sí, desde luego. No son los zapatos para todo el mundo. Me inclino más por los blancos. Como usted quiera. Solo que los veo un poco deportivos, ¿o no? Es cuestión de gustos, mi querida señora. Hay personas a las que les gustan. No me decido. ¿Llévese los dos? En realidad, no me gustan ni unos ni otros. Pero había dicho hace un momento... No, creo que mejor voy a pensarlo. ¡Espere, espere! ¡No se vaya! Creo que tengo lo que necesita. En un rincón de la bodega de la tienda, muy tranquilo, vivía apartado un par de zapatos que estaban casados. Eran muy amorosos y muy felices. Pruébese este modelito con cintillas. ¿Nicolás? ¿Dónde estás? Entonces, ¿qué dice de estos? Sí, nada mal, nada mal. ¡Qué bueno! Páseme pues el otro pie. ¡Me gustan! ¡Qué bueno! Vea usted, mi querida señora. Aquí encontrará zapatos a su medida. ¿Se los envuelvo? No, me los llevo puestos. ¡Uy, cochino! ¡Ay, Nicolás! ¡Ay! Nicolás, por fin. Para adelante. Todo el día sin vernos y sin besarnos, mi Nicolás. Nunca me acostumbraré. Escucha, tengo una idea. Esto es lo que haré. Lleve sus flores, señora. Llévelas. Dese ese gusto. Hay hermosas flores.
A 10 francos el ramo. ¡Lleve sus flores! ¡Están hermosas! ¡Lleve sus flores! Damita, no hay que abusar del vino blanco antes de la comida. ¿Quién sigue? Oh, sí, señora. Es usted. Lo que tengo, doctor, es que a cada paso que doy, mi pie derecho se acerca a mi pie izquierdo, como si quisiera decirle buenos días todo el tiempo, y eso me hace caer. Ya veo, ya veo. Va usted a tomar todas las noches 10 gotas de prameloxidiotilomedalina en un vaso con agua azucarada. ¿Es grave, doctor? Muy grave. Tanto que si continúa, tendremos que amputarle el pie derecho. Oh. Bueno, son 100 francos. 6, 7, 8, 9, 10. Es horrible. Si le cortan el pie derecho, te tirará y estaremos separados para siempre. Hay que hacer algo. Sí, ¿pero qué? Escucha, mañana yo seré la que me inclinaré un poco a la derecha para darte un beso al pasar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que no funciona el día de hoy? Ahora es mi pie izquierdo el que se arrima al derecho, doctor. Ya veo. Va usted a tomar todas las noches 20 gotas de prameloxidiotilomedalina en un vaso con agua. Pero debo ser honesto con usted. Si esto continúa, será necesario amputarle los dos pies. Son 200 francos. 17, 18, a pesar de todo. 19, cortarme los dos pies. ¿Y luego qué? 20. Si le cortan los dos pies, ¿qué va a suceder? No quiero ni pensarlo. Nos van a separar y arrojarnos quién sabe dónde. Yo no quiero separarme de ti. Te amo, Nicolás. Yo también te amo, Tina. No quiero dejarte. Nunca. Así que eso es. No soy yo la que está enferma. Son mis zapatos que se aman. ¡Ay, qué hermoso! ¿Entonces se salvaron los enamorados? Sí, al menos temporalmente. A la mañana siguiente, la dama llamó a su sirvienta y le dijo: ¿Ve usted estos zapatos, señora Bertrand? Sí, señora. Los va usted a bolear. Que siempre estén brillantes y en buen estado. Sí, señora. Y sobre todo, no los separé nunca. Ya no los voy a usar, pero quiero guardarlos a pesar de todo. Y que permanezcan siempre juntos. ¿Entiende? No. Yo quiero que esos zapatos permanezcan aquí, juntos. Y que nadie se los ponga nunca. ¿De acuerdo? Sí, señora. Bueno, la dejo, señora Bertrand. Hasta mañana. ¿Puede bajar la basura cuando se vaya? Sí, señora. ¿Estará loca? Los zapatos están nuevos. ¡Qué lástima! Me quedan bien. Querida, es muy triste dejar los zapatos en un lugar tan oscuro. Soy la elegancia misma. La la. ¡Cuidado! No quiero traer estos zapatos ni un minuto más. ¡Se los daré a mi abuela! Bueno, comenzó entonces para Tina y Nicolás un largo periodo de felicidad. Su nueva dueña pasaba casi todo el tiempo sentada y balanceándose dulcemente. Ya voy, mi amor. Y cuando caminaba, lo hacía tan lentamente que los dos enamorados tenían todo el tiempo disponible para verse y hasta besarse, como si la ancianita no moviera los pies. Sí, sí, yo, mamá se está apresurando. Por desgracia, un viejo reumatismo la obligó a cojear un poco de la pierna izquierda y sus zapatos se empezaron a gastar más rápidamente uno que el otro. Mira, Nicolás, yo no sé lo que me pasa, pero siento que mi suela se adelgaza.
Me pregunto si pronto se va a romper. No, por favor, qué desdicha. Si nos tiran, nos vamos a separar nuevamente. Lo sé muy bien, Nicolás, pero no puedo evitar envejecer. Créeme que es terrible. En efecto, 8 días después, la suela de Tina se abrió. La abuela compró zapatos nuevos y tiró los viejos a la basura. ¿Qué crees que nos pasará, mi amor? No lo sé. Espera, acércate. Dame tu cinta. Ya, ya está. Nunca nos separarán, no importa lo que hagan. Para terminar mi cuento necesito de ustedes. ¿De nosotros? Sí, de ustedes dos. ¡Oh, mira! Esos zapatos están juntos brazo con brazo. Tal parece que estuvieran casados. Muy bien, ya están casados. Van a hacer su viaje de bodas. Buena suerte, amigos. Así. ¿Se sienten bien? ¡Adiós! ¡Nos mandan una tarjeta postal! Y es así como Tina y Nicolás, que ya no esperaban nada en la vida, tuvieron hasta su viaje de bodas.